Muy buenas tardes o buenas noches o bueno, buen día si están viendo esto en diferido a todos y todas los que se están sumando a una nueva transmisión de la charla de los viernes del Planetario Ciudad de la Plata. Mi nombre es Tomás Villafañez, soy parte del cuerpo de guías del Planetario Ciudad de la Plata. Y bueno, y hoy me toca presentar una charla que, bueno, a mí en lo personal es un tema que me encanta. La charla se llama Un paleontólogo en Marte, en la cual no quiero spoilear mucho, vamos a hablar un poquito de exobiología y de este planeta, el planeta rojo que tanto nos fascina. La charla obviamente no la voy a dar yo, la va a dar Martín Farina. Lo presento muy cortitamente y así ya lo escuchan a él. Martín es licenciado en paleontología en la UBA, actualmente es becario doctoral y es fundador del proyecto Alucigenia de divulgación científica. Así que bueno, es un placer tenerlo. A ver si está por acá. Está. Hola Martín, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tomás? ¿Qué tal, gente? Bien, muy bien. La charla ya más o menos está presentada. Lo último que les voy a decir es que obviamente pueden participar por el chat. Al final, si quieren ir dejando preguntas, después las vamos a ir leyendo y si quieren comentar, charlar, el chat está en vivo, todos lo podemos ver, así que muy invitados a participar. Y bueno, y después la charla queda grabada, así que si la quieren ver después o si les gustó y se la quieren mandar a alguien, también está ahí para que la vean. Y bueno, dicho eso, los dejo con Martín. Bueno, gracias Tomás. Como dijo, bueno, como me presentó, yo soy paleontólogo. Es bastante raro quizás paleontología, hablar de paleontología y Marte, porque uno sabe que el paleontólogo estudia dinosaurios y en realidad parece que la paleontología muere en los dinosaurios. Y aunque es lo que los más nos gusta, y de hecho mi tema de tesis doctoral está vinculada a los dinosaurios. Esta charla, la verdad es que fue bastante especial para mí porque yo desde hace tiempo quería viajar a Marte y gracias al planetario lo estoy haciendo en este momento, ¿sí? Bueno, mi nombre, como dice ahí, es Martín Ezequiel Farina. Yo integro el Laboratorio de Paleontología de Vertebrados y soy parte del proyecto Alucigenia, ¿sí? Estoy haciendo mi doctorado en biología y además estoy haciendo un posgrado en comunicación pública de la ciencia. Seguramente alguno de mis compañeros está ahí para criticar. Le mando un besito, los quiero mucho. Lo digo en serio, no lo digo en chiste. Pero bueno, me pidieron un saludo especialmente. ¿Viste cómo es esto, Tomás? Que Sí, cuando sí, uno sí. está sanitario, todos quieren que le dediques una estrella, un dinosaurio. Bueno, mis compañeros del posgrado fueron más humildes y me pidieron solamente un saludo. Los quiero muchísimo. Bueno, pero al margen de esto, en realidad, como verán, no es necesariamente la comunicación pública de la ciencia y por lo que les conté, no es tampoco mi doctorado lo que me llevó a plantear esta charla, que la vengo pensando hace muchísimo. Y fue casi un desafío, sí, pero no un desafío intelectual, como dicen algunos científicos, fue un desafío hacia la siguiente persona. Están viendo la pantalla, ¿no? A ver, ahora. ¿Me estaban viendo la pantalla o no? Ahora sí, ahora sí. Ah, bueno, está bien, está la portada. Ahí tienen mis datos, sí. Bueno, volvamos a lo mismo, porque estoy haciendo este doctorado por Mediación Pública de la Ciencia, bla, 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 bla. Bien, entonces, esta charla me llevó un tiempo, hace tiempo, la estoy pensando, y como dije, es un desafío, ¿sí? No un desafío intelectual, como dicen algunos científicos, que encaré esto por. No, no. Lo hice en realidad por un desafío hacia esta persona. ¿Lo pueden ver? ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Ese hombre se llama Miguel San Martín. Vamos a hablar un poquito de Miguel San Martín. Es un argentino que nació en Río Negro, ¿sí? En Villa Regina. Estudió acá en Almagro, en el Colegio Pío XII, creo que fue. Nació el 6 de enero de 1959. Es hincha de Estudiantes de La Plata, dato importante a tener en cuenta, ¿sí? Seguramente también bilardista, como toda persona de bien. Actualmente es ingeniero electrónico. Es ingeniero electrónico, pero trabaja particularmente en el Jet Propulsion Lab de la NASA. Y este señor, ¿sí? Con esa cara angelical y de santo, fue nada menos que uno de los responsables de todo el sistema de aterrizaje del Curiosity en 2012, del Perseverance y de un montón de misiones espaciales, otros planetas y otros cuerpos, no solo a otros planetas.
que permitió que poseemos estos aparatos magníficos sobre la superficie de Marte. ¿Sí? Él fue el responsable, fue el cráneo de todo esto. ¿Sí? Un argentino, lo cual es bastante interesante escucharlo hablar. ¿Sí? Puntualmente la charla que él habló mucho del Curiosity, cuando tuve la posibilidad de escucharlo, que es un astromóvil, es decir, es un rover, lo que se dice, un explorador, que se está moviendo en la superficie de Marte. No es el primero que la humanidad envía a Marte, ¿sí? La exploración marciana empieza en la década del 60, de hecho, pero es uno de los más copados desde mi punto de vista porque evalúa muchos procesos, tanto atmosféricos como geofísicos. Es un laboratorio andante, un laboratorio sobre ruedas y en otro planeta, ¿sí? Como si eso fuera poco. Esta es una linda selfie que se sacó el mismo Curiosity, donde se ve un montón de cosas de su instrumental. Pero yo hablé de Miguel San Martín y hablé del Curiosity porque él en 2012 vino a mi facultad, a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, a dar una charla, a explicar cómo había sido, cómo se preparan estas misiones en Marte y cómo es trabajar en otro planeta, literalmente, donde hay toda una situación compleja, donde tenés problemas técnicos acá en la Tierra, pero también tenés desafíos, esto lo decía él, hay desafíos nuestros y desafíos que nos pone Marte. La verdad fue una gran charla, y cuando terminó, todo el mundo le hacía preguntas muy técnicas, piensen, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales estaba lleno de físicos, químicos, matemáticos, muchos ingenieros también que se nos colaron, y en el medio estaba yo, paleontólogo, con otros compañeros. Todos hacían preguntas muy técnicas, y cuando terminó la charla, él se estaba yendo, estaba con Susan, la esposa, y estaba con el decano. Yo lo seguí literalmente por un pasillo y le hice una pregunta, una única pregunta. Y le pregunté si con él trabajaban paleontólogos, si en la NASA trabajaban paleontólogos. Y él se rió muy, muy gentilmente, una gran persona, y me dijo, no, paleontólogos no. Yo en ese momento, era 2012, estaba promediando la carrera, y yo dije, ¿qué tiene de malo? ¿Qué dije de malo? Pregunté si un paleontólogo está trabajando, porque al fin y al cabo los paleontólogos somos especialistas en la búsqueda de vida en el pasado, ¿sí? Y en Marte lo que estamos buscando es eso, no vida actual por ahora, sino que estamos buscando vida en el pasado. Entonces esa charla es un poquito, como digo, un desafío a esta mente brillante, porque escucharlo es magnífico y el trabajo que hace es magnífico, de decir, bueno, yo estoy equivocado o el gran Miguel San Martín está equivocado, ¿sí? ¿Pueden trabajar paleontólogos en Marte? Así que espero que al final de esta charla la respuesta sea sí. No sé qué va a opinar la gente que está viendo, no sé qué van a estar opinando ustedes en el planetario. Pero ese es el origen de esta charla, y para eso tenemos que trasladarnos a Marte, ¿sí? ¿Y por qué vamos a Marte y no vamos a otro lugar, ¿sí? ¿Por qué no vamos, por ejemplo, a Venus? Venus está mucho más cerca de la Tierra, ¿sí? Nos ahorraríamos un tramo de viaje, ¿sí? 14 millones de kilómetros, casi nada. Pero los seres humanos estamos obsesionados con Marte, ¿sí? Y eso tiene que ver, bueno, desde las crónicas marcianas, ¿no? de Ray Bradbury y todo el trabajo que hizo Carl Sagan en la televisión, pero eso tiene que ver con un concepto que se llama zona de habitabilidad. Esto es un concepto que no se aplica solo al sistema solar, sino a cualquier sistema planetario. Si es una región alrededor de una estrella, donde un planeta puede tener agua líquida, ¿sí? Y que además tenga una atmósfera adecuada, ¿sí? Con distintos componentes. Puntualmente, dentro de nuestro sistema solar, Marte está dentro de esa zona de habitabilidad, ¿sí? La Tierra está justo en el centro, esa imagen que ustedes pueden ver ahora. La zona verde es la zona de habitabilidad, y se supone que más allá de la zona, o más acá de la zona de habitabilidad, no habría vida, ¿sí? O sea, no habría condiciones para albergar la vida. Al menos la vida tal como la conocemos, ¿sí? Y esto lo aclaro porque existen muchas propuestas, y van a leer en muchos sitios, propuestas de vida. Decir, bueno, agua líquida no hay en otros planetas, pero hay, no sé, océanos de amoníaco. ¿No puede haber vida ahí? Puede. Son todas propuestas teóricas, ¿sí? La idea no es trabajar con hipótesis, es trabajar con evidencias. Al día de hoy, toda la biología, ¿sí? Toda la historia biológica se funda en el agua líquida, y un poco eso es lo que vamos buscando, ¿sí? Claro, entonces, claro. Esa es la zona de habitabilidad, ¿sí? Ya les digo, nos vamos a centrar en eso. Después podemos volar con la imaginación, todo lo que queramos, pero hoy se trabaja con eso. El tema es que si ustedes miran, Venus está muy en el límite, ¿sí? Venus podría albergar vida, y de hecho hace poco hubo una noticia respecto a que encontraron ciertas, lo que podrían ser biofirmas, ¿sí? Con la fosfina. Bueno, al final las evidencias están mostrando que en realidad no es de origen orgánico, sino que viene de otra cosa. Pero bueno, Venus también tiene cierto
potencial. Pero sin embargo, nosotros no existen las crónicas venusinas que escribió Ray Bradbury, y no estamos tan obsesionados, si no existe Venus al ataque de Tim Burton. Es Marte al ataque. ¿Por qué tenemos obsesionados con ese planeta? Acá tenemos los tres. De izquierda a derecha tenemos a Venus, la Tierra y Marte. Sí, hasta vemos que Venus tiene una forma, un tamaño muy similar al de la Tierra. El tema y la gran diferencia es que si armamos modelos de cómo van evolucionando los planetas rocosos, y estos tres planetas se conocen como son planetas rocosos, es que en un pasado quizás la Tierra y Venus tuvieron un desarrollo parecido. ¿Sí? En algún momento de la historia de los millones de años hubo como un crack, hubo una separación, que la Tierra fue para un lado, Venus fue para otro. ¿Sí? Hoy en día la Tierra tiene un intenso tectonismo. ¿Sí? Tectonismo es todo el movimiento de placas, o sea, todo lo que es el movimiento interno, de la dinámica interna de la Tierra. Venus lo perdió. ¿Sí? Entonces, quizás eso es muy importante para regular la vida, aunque no lo crean. Entonces, podemos decir que Venus es... Tuvimos un pasado similar, es un modelo quizás de pasado de la Tierra, ¿sí? Así tomado con muchas comillas. Pero muchos modelos, ¿sí?, dicen que el futuro de la Tierra, o sea, la Tierra va a ser como Marte, es decir, un planeta muerto con escasa tectónica, con escasa, con escaso magnetismo de área, no sé el nombre, escaso magnetismo en su en planeta. Son modelos, ¿sí? No sabemos qué va a pasar porque son sistemas dinámicos totalmente impredecibles, pero algunos modelos dicen que es eso. ¿Sí? Dicen que vamos en camino a ser Marte. Y por eso es quizás tan importante buscar vidas como la buscamos acá, porque nosotros en la Tierra tenemos un pasado muy, muy vasto. ¿Está bien? Suponemos que Marte quizás también lo tenga. Marte además tiene unas condiciones que resultan particulares e interesantes. Tiene una temperatura promedio de menos 46 grados Celsius, ¿sí?, lo cual le está sacando una sonrisa a todo el team invierno, sepan que yo los odio. La pasaría muy bien en Marte, pero también hay temperaturas de máximas de 20 grados. O sea que un astronauta tranquilamente podría andar paseando por Marte en algunas regiones, podría pasear en Marte con remerita, ¿sí?, abajo del traje espacial, obvio. Tiene una duración de los días muy similar al de la Tierra, no la misma, no dura 24 horas, dura 24 horas con 40 minutos. Y esto es una de las cosas que más me gustaba de la charla de Miguel San Martín, que él contaba que en realidad la gente de la NASA que trabaja en este proyecto trabaja con horario marciano, porque arrancan a trabajar, por ejemplo, un día entran a las 8 de la mañana y al día siguiente entran 8:40, ¿sí?, y al día siguiente entran a las 9:20, porque tienen que ir moviendo su horario según la rotación de la Tierra, de Marte. Casi el doble, la duración del año, tiene inclinación. Es interesante que tiene un núcleo metálico posiblemente de la misma composición que el que tiene la Tierra. Tiene un leve tectonismo, es decir, que en una época hubo una intensa actividad quizás similar a la que tuvo la Tierra, tuvo magnetismo. Tuvo actividad volcánica, ¿sí?, de hecho hay volcanes inactivos, pero presenta baja presión atmosférica y la composición de la atmósfera es mayormente de dióxido de carbono y nitrógeno. ¿Sí? Nosotros asociamos mucho el oxígeno a la vida y decimos, bueno, si no hay oxígeno, ¿cómo puede haber vida? Bueno, vamos a ver que eso no siempre es así. Sí, de hecho hay planetas, no planetas, pero sí satélites, por ejemplo, que se supone que la Luna está compuesta íntegramente de oxígeno, ¿sí? Lindos modelos para investigar, no es el caso este, pero sepan que si un astronauta, como les dije, quiere pasar su veranito, le tocó un día en Marte a 20 grados, se saca el casco, se pone la remera y sale afuera, se va a morir ahogado, ¿sí? Y ni quiero saber cuál es el olor que sentiría, porque el dióxido de carbono mezclado con otros gases tiene un olor horrible. Así que sí, más vale que se muera rápido ahogado que sintiendo el olor. Resulta, no sé cuál prefiero. Sí, obviamente. Bien. Cuando hablamos de zona de habitabilidad, recién decíamos, hacía hincapié en el tema del agua. Sí, el agua está asociado íntimamente a la vida. En el paradigma actual de concepción de la vida que tenemos, el agua es fundamental. ¿Hay otros líquidos que pueden ser importantes? Sí, está bien. Por ahora, son hipótesis. Seguimos trabajando en base al agua nosotros. Y de vez en cuando ustedes van a leer noticias como estas, y este es del 2015. La NASA confirma que hay agua líquida en Marte. Pero en 2018
allá en el primer lago de agua líquida en Marte. Después dicen que hay evidencias de agua en Marte, esto es del 2020, e incluso la semana pasada hubo una nueva noticia que dice que el Perseverance ahora confirmó la presencia de agua en Marte. Esto sale de la BBC, imagínense. Así que cada 2 o 3 años parece ser que se confirma que hay agua en Marte. Pero la verdad es que el agua en Marte está confirmada hace 2 décadas, ¿sí? Si bien tiene mucho impacto ese título, no es nuevo para la ciencia, ¿sí? Ya en 2005 había evidencias de agua congelada, y de hecho al día de hoy ya se sabe, ¿sí? O sea, no es novedad el tema de que hay agua congelada, vapor, y también hay una fracción de agua líquida, ¿sí? En Marte hay agua líquida, eso está confirmado, se hizo a partir de estudios geológicos. Así que cuando vuelvan a leer una noticia que dice, viste, che, que confirmaron que hay agua en Marte, y vos tenés que decir, sí, noticia vieja. Pero esto es bastante importante y explica un poco también por qué tanto interés en Marte. Es algo que se venía sospechando, ¿sí? Si nosotros vemos estas estructuras, estas fotos que tenemos de Marte, de la superficie, vamos a ver que tienen estas, bueno, estas crestas tan particulares, que en general están asociados a depósitos de hielo. Lo vemos en la Tierra, hoy, ¿sí? Entonces, esas hipótesis que se tenían hace mucho tiempo de que podía haber depósitos de hielo, fueron confirmadas en las últimas 2 décadas, y hoy ya nadie lo duda, nadie lo cuestiona. Pero ya teníamos esas evidencias de que hay agua, ¿sí? Y que hubo más agua. Sí, de hecho hay una película que se llama, creo que, El Vengador del Futuro, donde Arnold Schwarzenegger, para poblar Marte, decide congelar todos los glaciares que están debajo de la Tierra de Marte. Ciencia ficción, no va a pasar, no se preocupen. Pero bueno, es una idea que está rondando hace muchísimo, ¿sí? Ahora bien, yo estoy hablando todo de geología y uno puede decirme, bueno, Miguel San Martín prefiere hablar con un geólogo antes que con un paleontólogo porque vos me estás hablando todo de geología. Bien, vamos a ver las posibles formas de vida, ¿sí? Porque insisto en que la NASA me tiene que contratar para ir a trabajar allá. Esta roca bellísima que ustedes ven ahí tiene una laminación interesante. Uno la puede ver al pasar y dice, uy, qué loco, ¿sí? Pero los paleontólogos, que tenemos quizás un poquito el ojo más entrenado, ¿sí? Vemos otra cosa, eso es lo que se llama formaciones de hierro bandeado, ¿sí? Y no son necesariamente rocas que se formaron al azar, o sea, lo que vemos rojo es hierro, son depósitos de hierro, o sea, de rocas con distintos minerales de hierro, pero no están formados porque sí. Si la miramos más de cerca, si hacemos un análisis de estas rocas, vamos a ver que hay un patrón a lo largo del tiempo. Hay un patrón que evidentemente no es azaroso y tampoco es geológico, ¿sí? O sea, no está mediado por procesos de agua o no fue que se fue depositando a partir del agua o las trajo el viento. Esto es evidencia de vida, ¿sí? Están formadas a partir de bacterias anoxigénicas, se llaman, que por medio de por su metabolismo, ¿sí?, iban generando estos depósitos de hierro bandeado. Lo curioso, lo loco de todo esto, es que esas bacterias anoxigénicas, quieren decir sin oxígeno, se encontraron, se datan de 3.800 millones de años de antigüedad, o sea, muy, muy lejos, ¿sí?, muy, muy lejos en la historia del planeta. En una época donde había temperaturas que eran muy elevadas, donde hoy decimos, bueno, sería imposible que haya vida, de hecho no había oxígeno, ¿sí? Pero también estos depósitos se asocian a temperaturas muy, muy frías, ¿sí? Entonces yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué planeta en la actualidad dijimos que no tenía oxígeno, pero tenía temperaturas muy, muy frías, por ejemplo? No me respondan, todos pensamos lo mismo, ¿sí? Las bacterias anoxigénicas y los depósitos que generan posiblemente pueden ser un lindo modelo para buscar en Marte, ¿sí? Cuando mandamos al Curiosity, al Perseverance, a buscar, a sacarle fotos a las rocas, quizás encontrar esto tenga algún significado, ¿sí? Otras veces no, pero los paleontólogos, como les digo, estudiamos bastante bien esos patrones, los que trabajan esto, estudian muy bien esos patrones. Otra forma bastante interesante de vida que podemos encontrar son los estromatolitos. Los estromatolitos son bastante copados, primero porque son bastante, se conocen quizás
son más conocidos que el resto. Pero tiene esa forma de cúpula, de domo, ¿sí? Que si lo vemos desde arriba, vemos esas cúpulas de una manera muy particular, ¿sí? Vamos a ver, si la miramos en detalle, con mayor detalle, que hay cierto patrón, que hay ciertas simetrías, que no se dan al azar, sino que se dan producto de la actividad de microorganismos, ¿sí? En este caso son cianobacterias. Las cianobacterias son organismos que en la actualidad existen, ¿sí? Y generan oxígeno, no es que lo consumen, lo generan, ¿sí? Lo generan a partir de dióxido de carbono. Entonces, estas cianobacterias, ¿pueden vivir en un ambiente con mucho dióxido de carbono? Sí, pueden. ¿Y en qué planeta dijimos que había un 95% de dióxido de carbono? No me dé la respuesta todavía, ¿sí? Pero lo que resulta interesante de los estromatolitos, sí, es cómo se van formando, porque al igual que las bandas de las formaciones de hierro bandeado, todo esto, estas formas tienen que ver con el estilo de vida de las cianobacterias, ¿sí? Si me pones un poquito en plano, Juan, esto tiene que ver con esta forma particular de domo, tiene que ver puntualmente con que cuando las cianobacterias producen todo este depósito, empiezan a depositar producto de su fisiología, producto de su propio metabolismo, sedimentos, ¿sí? Entonces, ese sedimento lo que hace que es, en algún momento lo va a tapar, es como que nosotros empezamos a tirar tierra para todos lados, en algún momento la tierra se nos va a venir encima. Entonces, lo que hacen es subir, ¿sí? Y seguir viviendo un poquito más arriba de ese sedimento, que tarde o temprano se empieza de nuevo empieza a tapar a los estromatolitos, a las cianobacterias, dicen, oh, por favor, sáquenme de acá, ¿y qué hacen? Vuelven a subir, ¿sí? Entonces, esa forma de cúpula está bastante estudiada, ¿sí? Se conoce, sabemos la forma de vida de los organismos que lo crean, ¿sí? Volvamos, por favor, a la presentación en primer plano. Entonces, conociendo eso, también podemos distinguir esto de otras formaciones, de otras formas de estructuras geológicas que también existen y se pueden confundir, ¿sí? Hay gente que se especializa en eso. Por ejemplo, estos son estromatolitos actuales, esto es de la provincia de Río Negro, o de Chubut, sinceramente no lo recuerdo, sí, sé que es del Cretácico, o sea, 90 millones de años hacia atrás. Pero fíjense que estas rocas, por las que uno quizás camina sin darse cuenta, son estromatolitos también. Y esto lo podemos ver en estas imágenes, una roca grande en la A y en la B vemos que ya empieza a haber cierta forma de cúpula. ¿Sí? Uno lo ve y dice, ah, son rocas comunes, pero en realidad esas rocas están formadas por microorganismos. Y hay forma de saberlo precisamente por estos patrones, por estas simetrías, quizás, si uno quiere decirlo así. Sobre todo porque estas, como están en la Tierra, son muy, muy sencillitas de llevárselas, cortarlas. Este trabajo es bastante interesante, ¿sí? Lo hizo un geólogo. Porque va desde lo macro hasta lo micro, y acá podemos ver, por ejemplo, cómo hizo cortes y permite ver, no sé si están viendo el mouse, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, vamos a ver que hay una distancia, acá tenemos una forma, acá tenemos otra. No, el mouse no lo estamos viendo. Ok, bueno, no importa. Pero bueno, vean que hay como cierta simetría, ¿sí? Que obviamente está relacionado a los estromatolitos, a las cianobacterias. Y esto lo sabemos por qué. Porque tenemos la gran suerte de que en la actualidad hay estromatolitos. O mejor dicho, hay estructuras, ¿sí? Generadas similares a los estromatolitos, porque esas cianobacterias siguen existiendo y porque forman estas estructuras sedimentarias, ¿sí? Esto que ven ustedes en las imágenes son estromatolitos actuales, que tranquilamente podemos tomarlos, podemos muestrearlos, podemos cortarlos, sacarle muestra. Trabajan muchos microbiólogos con esto, o sea, un microbiólogo sería un festín con estas rocas, pero lo importante es que vean que tiene como un festoneado, que hay ciertos patrones que se repiten, ¿sí? Eso tenemos esa suerte, que al estar vivos en la actualidad podemos ver cómo se verían en el pasado, ¿sí? Por ejemplo, acá ven, estos son fósiles del Jurásico, creo que, si mal no recuerdo, era de Francia, pero esta superficie que ahora que ahora se ve litificada, en realidad fueron estromatolitos, fueron organismos vivos, fueron microorganismos que la generaron. ¿Lo pueden ver ahí?
Sí, se ve ahí. Se ve. Bien, acá tenemos otro tipo de estructuras que podemos observar, que uno dice, oh, mirá, se arrugó la roca. No, en realidad no es que se arrugó la roca, sino que esto lo hizo otro tipo de microorganismos, ¿sí? Esta forma, cuando uno ve esta forma, se llama piel de elefante y está asociado a otro tipo de microorganismos, ¿sí? Son bastante interesantes por la actividad que tienen. A veces se las compara con el verdín, vieron que hay en las piletas o que hay a veces en las veredas que hace que uno se patine. Bueno, eso también son microorganismos que pueden llegar a dejar una superficie a lo largo del tiempo geológico, ¿no? Puede llegar a dejar un registro como este, ¿sí? Las MIS, le decimos las MIS, no importa, no viene al caso el nombre, pero sepan que estas estructuras están muy bien estudiadas, están asociadas a microorganismos. Y hay trabajos muy lindos, esto lo hizo una Noranovke, ¿sí? Donde estudia, a la izquierda van a ver cómo son los patrones modernos y a la derecha cómo son los fósiles, ¿sí? Esto es todo actividad de microorganismos. Si van a ver hasta los clastos, o sea, cada una de esas roquitas chiquitas que se ven ahí, tiene una forma similar. Entonces, hay trabajos como este, que es bastante interesante, donde podemos comparar a la izquierda lo que era, cómo son en la actualidad, los registros de la actualidad, y cómo quedan en el registro fósil, ¿sí? Vamos a ver que hay mucha simetría, o sea, buscamos muchos patrones en ese sentido, ¿sí? Van viendo todo esto, se nota. Todo esto tenemos a la izquierda lo actual y a la derecha tenemos todo lo que es el registro fósil o el registro geológico. ¿Sí? Fíjense acá, esta es muy linda porque en general está asociada al agua. ¿Sí? Fíjense que hay, bueno, trabajo bastante interesante. ¿Lo ven bien? Sí. Bien, acá también tenemos a la izquierda estructuras que son propias del MIS. Fíjense cómo se parecen, si ¿sí? Estas estructuras de microorganismos lo ven, se llega a distinguir. No sé si la gente en el chat está diciendo, ¿lo llegan a ver? ¿Lo distinguen? ¿Ven la similaridad que hay? A ver, por ahora yo la distingo, pero bueno, yo soy fan de las cosas de geología, así que... Claro, estás con trampa. Sí, claro, estoy haciendo trampa. Bueno, si llega algún comentario, te lo transmito. Bien, bueno, pero ¿ven cómo pueden ir comparando? ¿Sí? Entonces, tenemos todo esto y si ustedes volvemos a ver, vos Tomás me decís que lo viste, me jurás que lo viste. Sí, Sí, esta es una. acá hay gente que me está empezando a avalar que se logra ver, que se ve, así que no soy Bueno, solo es yo. lindo que me digan eso, que lo están viendo, porque la foto de la izquierda en este caso es de la Tierra y la foto que está en la derecha es de Marte. Es decir, que si ustedes están viendo las mismas estructuras, en realidad podrían estar viendo evidencias de vida en Marte. ¿Sí? Tanto esta imagen como esta, ¿sí? Lo de la derecha es toda imagen del suelo marciano, lo de la izquierda es de la Tierra. Estos estaría indicándonos evidencia de vida en el pasado de Marte, que se puede comparar tranquilamente y tiene una altísima correlación con lo que vemos hoy en la Tierra. ¿Sí? Este trabajo, fíjense, la imagen 6D sobre todo, la D nos remite mucho a las imágenes que le mostré de los estromatolitos en el mar, pero tiene que ver con los microorganismos. Se pueden encontrar en la actualidad cosas similares en Marte. ¿Sí? O sea que evidentemente algo hay, o al menos se propone algo. Este trabajo es muy impactante, en su momento causó mucho revuelo, en el buen sentido. Porque lo que hizo fue comparar la superficie marciana, fotos de la superficie marciana, y encontrar los patrones, o sea, todos los procesos que tienen que seguir para decir, bueno, esto lo hizo un microorganismo y no lo hizo el viento o lo hizo el agua, y lo comparó con procesos actuales que se dan en la Tierra, ¿sí? Entonces, sumó muchísima evidencia, ¿sí? No fue solamente que se propuso una hipótesis, sino que se propuso una evidencia muy fuerte de que hubo indicios de vida en Marte. ¿Sí? Este paper es del 2015. ¿Sí? Si van viendo acá, yo obviamente hubo cosas que al principio les escondí como para que ahora te digan, ¡oh! Pero ven que este trabajo es muy, muy minucioso. Yo hice una selección de imágenes porque hay un montón de imágenes muy lindas, pero
todo le encuentra un porqué, ¿sí? Y todo le encuentra una correlación, ¿sí? Fíjense cómo las biolaminas son precisamente las láminas generadas a partir de los microorganismos. Fíjense cómo se parece mucho lo que vemos en la Tierra de lo que vemos en Marte. ¿Sí? Todo esto es trabajo paleontológico, esto lo estudiamos los paleontólogos. Pero particularmente esta hipótesis, este trabajo, ¿sí? Es gracias a Nora Nofke, que hizo un trabajo maravilloso, descomunal, y cuando salió su trabajo respecto a posibles evidencias de actividad microbial en Marte, causó un impacto muy, muy fuerte. Porque no fue que se sentó a ver y dijo, ok, esto se parece a esto, sino que dijo, esto se parece a esto, por esto, y no es otra cosa por todo esto. Es un trabajo descomunal, ¿sí? Donde tuvo que buscar como si fuera una computadora en su cabeza y buscó imágenes y hizo un proyecto, un proceso bastante espectacular. Hoy es una eminencia, Nora Nofke, es geobióloga de la Universidad Old Dominion, en Virginia, y actualmente está en el Instituto de Astrobiología de la NASA. ¿Sí? Sus trabajos son excepcionales, son complejos porque evidentemente es una persona muy, muy de un pensamiento muy complejo y por eso llega a estos trabajos que son de otro planeta, no hay otra forma de decirlo, ¿sí? La propuesta de que de ella, de haber observado, haber comparado y haber refutado otras hipótesis respecto a actividad microbiana en Marte, es realmente magnífico. Y ella trabaja, bueno, es geobióloga, paleontóloga, trabaja con temas paleontológicos, así que un poquito los paleontólogos y las paleontólogas están metidos en este tema, ¿sí? ¿Hay evidencias de vida en Marte? Hay evidencias de vida en Marte, ya les digo, desde 2015. Lo que pasa es que quizás no llega tanto a los medios porque si en Marte no hay marcianitos verdes, parece que no vale, ¿sí? Pero al día de hoy hay muchas propuestas sólidas de esta actividad bacteriana como la que vimos. Ahora bien, lo que hizo Nora Nofke puede parecer para mucha gente, dice, bueno, pero en realidad lo que hizo fue hacer comparaciones. Ojo, no es hacer comparaciones solamente, ¿sí? Por ejemplo, esta imagen que ustedes ven es de un fósil actual de la Tierra que se llama Planolites. Los Planolites los hicieron son productos de gusanos en el pasado, así que se iban moviendo en el medio de la Tierra, los paleozuelos se movían y cuando se solidificaron dejaron estas cosas, estas estructuras fósiles que son las que trabajo yo, ¿sí? Se llaman trazas fósiles, ahí está puesto el foco de mi doctorado. Y uno lo puede comparar con esta roca que está en Marte, ¿sí? Y vamos a ver que hay muchas similitudes, ¿sí? Entre una roca de Marte y el registro fósil. ¿Sí? Se ven que los tubos tienen mucho parecido. Sin embargo, nadie afirmó nunca que esos tubos en Marte fueron realizados por gusanos. Lo cual está muy bien que no se diga eso, ¿sí? Porque uno puede estar tentado a decir, ok, pero ¿eso no lo puede haber hecho un gusano? ¿No es una traza fósil de un gusano? Y nosotros cuando trabajamos con todo esto, tenemos un marco teórico. Si no es que vamos a buscar, lo digo en primera persona porque yo me imagino viajando a Marte, yo no trabajo puntualmente con cosas marcianas. Pero los paleontólogos y las paleontólogas o los geólogos trabajan con todo un marco teórico, no es a ver qué me parece que es. ¿Sí? Una similitud morfológica no es evidencia por sí sola. ¿Está bien? En Marte es famoso el caso de hace un tiempo estaba la famosa cara de Marte, que en la década del 70 fue una foto que se veía y parecía, uno decía que era una esfinge, y en realidad era un juego de sombras. Me parece que lo perdimos un poco, a ver si Y vuelve. postulo, ¿cómo? Perdón, Martín, se te cortó justo cuando dijiste lo de juego de sombras. Fue cortito, pero no sé si querés retomar desde ahí. Sí, no, básicamente lo que dije es que en Marte está el caso famoso de la Esfinge de Marte, que era una foto que se sacó en la década del 70, lo que se decía es que se veía una cara.
Y en realidad fue un juego de luces, ¿sí? Porque ahora se le sacan fotos al mismo lugar y no parece nada que ver. Entonces, que lo que decía era precisamente que similitud morfológica no es evidencia por sí solas. Dos cosas se pueden parecer, no necesariamente tienen que ser lo mismo, ¿sí? Y para no caer en esos errores, es que tenemos todo un marco teórico, ¿sí? Un marco teórico que es a lo que va sumando, lo que hizo Nora Nofke, lo que hacen distintos paleobiólogos, ¿sí? Porque tenemos postulados y modelos teóricos que nos pueden orientar a no cometer errores. Tenemos principalmente la teoría de la evolución. Si hablamos de vida, la gran parte de la vida es producto de la evolución, la diversidad es producto de la evolución. Y no solamente estamos hablando de Darwin, ¿sí? De selección natural. La teoría de la evolución es muy amplia, es muy, muy amplia, va más allá de Darwin. Y entre otras cosas tocan temas que son las contingencias o eventos, o sea, tiene que ver con todo un contexto, tiene que ver con supuestos catastróficos, o sea, la teoría evolutiva va mucho más allá de Darwin y muchos supuestos y postulados se aplicarían muy bien en la búsqueda de vida en contextos como los de Marte. Tenemos modelos ecológicos, ¿sí? Porque ya sean estos microbios, estos microorganismos, no microbios, estos microorganismos o estos gusanos, tenemos que tener un modelo ecológico porque se vinculan con su ambiente, ¿sí? Entonces tenemos que tener cierta coherencia. Sí, y los análisis geológicos. El paleontólogo es medio biólogo, medio geólogo. Entonces tenemos estos análisis geológicos que en la actualidad, por suerte, los está haciendo el Curiosity y los está haciendo el Perseverance, que está buenísimo, ¿sí? Nosotros tenemos que saber cruzar datos a la hora de postular una hipótesis y sumar evidencia. Lo hizo un gusano. Lo que tendríamos que hacernos son más preguntas, no solamente ver y decir, esto me parece que es. ¿Sí? Podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿es regular la morfología? O sea, ¿lo veo igual en todos lados o es medio azaroso? ¿Está completa o son Bueno, me parece que sí, sigue con algunos pequeños problemas de internet, cosas de la época, a mí también se me cortó en un momento, cosas que pueden Bien. pasar. Ahí, ¿Cómo? Martín, perdón, te volvimos a perder. Empezaste a hablar de la morfología regular y ahí te perdimos un poquito. Fueron unos 20 segundos, pero si puedes Ok. reponerte ahí. Bien. No. sí, lo que decía es que, por ejemplo, para el caso que estábamos estudiando, podemos hacernos muchas preguntas. Si la morfología es regular, o sea, si cambia a lo largo del tiempo, vemos cierto patrón que se repite en esa estructura. ¿Sí? Si hay cierto patrón que se repite, ok, posiblemente tenga que ver con el hábito de vida de un organismo, ¿sí? Que no inventa todo el tiempo conductas. Si está completa, si es otra pregunta válida, o tenemos fragmentitos, hay en otros sitios, o sea, si los encontramos solo en un lugar. Posiblemente sea más debido a un proceso azaroso, a un proceso geológico, pero si lo encontramos en distintos lugares, quizás ya estamos hablando de algo, de un ambiente ecológicamente más favorable y que quizás sí permita la vida de gusanos, ¿sí? Y también cómo es la superficie, no donde estaba, sino la superficie de ese tubo, porque en general eso nos da mucha información. Estas preguntas es un ejemplo de protocolo que lo propuso hace poco, es un paper muy nuevo que lo encontré mientras preparaba la charla, de Jorge Genice, que es un paleontólogo argentino, y él propone todo un protocolo para trabajar con estas muestras que tenemos de Marte por foto, y para no hacer predicciones o no postular hipótesis y buscar evidencia que no se corresponda con lo que proponemos, ¿sí? Ya les digo, porque este tema, y es importante pensarlo, está muy cerca de las pseudociencias de mucha gente que cree y está segura de que estamos guiados por seres extraterrestres, que creen demasiado en la espiritualidad, y no digo sanamente, sino que Marte está llena de espíritus, por poner un ejemplo. Sí, entonces tenemos que trabajar siempre de la manera más racional y científicamente, más razonablemente, ¿sí? Entonces la ciencia tiene esta, y esta parte de la paleontología planetaria, tiene sustentos teóricos, ya les digo que se están desarrollando en muchos casos, este paper nuevo de Genice es fantástico, pero tenemos formas de trabajar para evitar errores o malas interpretaciones, ¿sí?
Bien, vamos a hacer una heliopausa que no implica que ustedes se muevan ni yo porque son 30 segundos, ¿sí? Y tenemos que hablar de uno de los seres más espectaculares que nos dio la ciencia ficción después de nuestro amigo ET, que es el maestro Yoda, hombre sabio si lo subo, que dijo una vez, creo, no me acuerdo en cuál fue Star Wars, que dijo, si quieres más cosas, si saber más cosas quieres, seguir a Lucigenia tú debes. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener 30 segundos para abrir su red social favorita, Twitter, Instagram o Facebook, y seguir a Lucigenia, ¿ok? Donde les prometo que si encuentro algo de vida. Sí, pero comparto datos curiosos y otras charlas similares de las cuales hablaremos después. Pero bueno, aprovechen este momento antes del cierre para buscar mis redes sociales. Y no se hagan los tontos y las tontas porque estoy mirando con el celular acá al lado a ver cuánta gente se va uniendo, ¿sí? Bien. Yo ya te sigo, así que Entonces, a Lucía, no. así como está escrito. Bien. Vamos. Vamos a una nueva esperanza, a New Hope, sí, episodio 4. Saben, imagino que saben de qué estoy hablando, si no, se termina acá la charla. Esta charla se llama Un paleontólogo en Marte, ¿sí? Claramente nadie, ningún paleontólogo, ninguna paleontóloga. Nadie estuvo en Marte, o al menos creemos que no estuvo en Marte. ¿Por qué lo digo? Porque hoy se presentaron evidencias, les presenté un trabajo sobre evidencias de vida en Marte, pero no está confirmado si son evidencias. Se va a confirmar recién cuando alguien viaje a Marte. Particularmente, muchas veces, muchos días termino mi jornada laboral, en general esta hora un poquito más tarde, y entro a esta página. Sí, anótenla después, igual va a quedar grabada, de última la mandan en el chat. ¿Qué es la página del Curiosity? En la página del Curiosity tenemos muchas cosas. Tenemos, por ejemplo, como la bitácora, ¿sí? De lo que va haciendo el Curiosity día a día, dónde, en qué parte, el mapa interactivo para ver en qué parte de Marte está. Pero una de las cosas más interesantes es que, como la NASA es un organismo público, todas las fotos, toda la información que recaba día a día y en tiempo real están y disponibles para todo. Uno puede ver las fotos que saca en tiempo real el Curiosity. Fíjense que en la parte de abajo podemos elegir las fotos de qué cámara. Tenemos la cámara científica, bueno, el MARD y la de Descendant no da muchas imágenes. A mí la que más me gusta es la MALI, que es la que enfoca mucho el suelo, hace microfotografías. También podemos elegir de cuándo, si podemos ver en 2012, cuando llegó el Curiosity a Marte, o podemos ver las últimas de estos últimos días, ¿sí? Entonces yo suelo entrar a esta página de vez en cuando termino mi día laboral. Me pongo a mirar, elijo, juego con las cámaras, y un poquito es recorrer Marte, es estar arriba del Curiosity, adentro del Curiosity y mirar por la ventana, ¿sí? Esto es un poco por lo que creo que hay un paleontólogo en Marte. No soy el único, ¿sí? Pero hay un paleontólogo en Marte, soy yo. Sabemos que no soy el único que está recorriendo Marte diariamente, porque sabemos que lo hace Jorge Genice, ahora sabemos también que lo hace Nora Nofke. Seguramente hay un montón de gente mirándola diariamente a ver qué es la nueva que nos trae el Curiosity, buscando similitudes. Sí, por ejemplo, estas son algunas imágenes que se pueden ver de las rocas. Estas son imágenes que fui buscando al azar, que me parecían lindas, sí, pero hay un montón de este tipo. Uno se puede llevar sorpresas, sí, cuando enfoca cuando hace zoom, cuando las cámaras hacen zoom, podemos encontrar estos patrones. O esto, ¿sí? Fíjense, esta foto a mí me impactó muchísimo. Vemos círculos perfectos, evidentemente eso está, o sea, hay un trabajo, a mí me sorprendió, la verdad, yo no tengo dudas de que eso lo hizo una inteligencia extraterrestre de tecnología avanzada, ¿sí? Estas cosas uno las puede encontrar en las fotos del Curiosity y uno puede afirmar realmente que hay vida inteligente en Marte. Básicamente porque esto es producto de las herramientas que utiliza el Curiosity. O sea, no es que lo hizo ninguna inteligencia extraterrestre, sino que es parte del Curiosity, utilizó su cepillo para limpiar polvo y dejó esa marca, ¿sí? Puede encontrar cosas así, no sé si llegan a ver que hay como círculos concéntricos,
¿sí? Esos círculos concéntricos, uno puede asociarlos a estas estructuras que encuentra en la Tierra, pero otra vez estamos frente a la máquina limpiadora que tiene el Curiosity, ¿sí? Así que ven cómo es muy fácil engañar al ojo. Y como necesitamos todo un marco teórico, por eso si alguno de ustedes quiere y tiene ganas de hacer este juego, de entrar a ver qué fotos sube el Curiosity, que no sube más de 10, 5 o 10 fotos por día, sepan también que tienen que leer la bitácora del Curiosity para saber qué herramienta utilizó y si lo que estamos viendo es producto de una herramienta que utilizó el Curiosity o realmente es algo que estaba en Marte, ¿sí? Entonces, conocer el pasado terrestre permite conocer la historia de otros planetas. Creo yo humildemente que si alguien conoce a Miguel de San Martín, le diga que puede contratar un paleontólogo. Yo actualmente estoy muy bien en el laboratorio donde estoy, pero siempre estoy dispuesto a una colaboración con la NASA, ¿sí? ¿Existen evidencias de vida en el pasado marciano? Sí, existen. Tenemos propuestas, tenemos evidencias, tenemos modelos, ¿sí? Noranov que la está rompiendo en ese sentido. Pero no podemos confirmarlo, no podemos decir realmente que hubo vida hasta que no haya un científico o una científica en Marte que tome las muestras, que las analice, o como se planea también traer las muestras a la Tierra, esa es otra opción, ¿sí? ¿Cuándo va a pasar eso? No sé. Habitualmente uno tiene muchas expectativas, pero no siempre se condicen con la realidad. Lo cierto es que, si bien todavía no llegamos a Marte, la humanidad no llegó a Marte, ¿sí? Podemos buscar las evidencias a partir de estas fotos. ¿Sí? Podemos trabajar, podemos jugar todos los días un ratito a ser astronautas marcianos, astronautas en Marte, mejor dicho, y buscar, ver estos patrones, estas similitudes, casi como un juego, pero un juego científico, si se quiere. Yo lo hago, ¿sí? Sabemos que Noranov que lo hace, sabemos que Jorge Genice lo hace, pero imagínense que todos, cuando terminemos el día, dedicamos 5 o 10 minutos a ver las fotos del Curiosity. Imagínense que la persona, el contador que trabaja en un banco, profesor de educación física, la profe de biología, no sé, la persona que atiende un negocio, dedica su tiempo libre a buscar estas evidencias en el pasado, ¿sí? Estas formas medio raras que nos brinda el Curiosity y que están abiertas a todo, ¿sí? Sería una forma de colonizar Marte, ¿sí? Sería una forma de llegar a Marte. De llegar a Marte. Estaríamos todos vinculando y estaríamos llenando de humanidad Marte, ¿sí? Mientras más ojos tengamos puestos en Marte, más posibilidades hay de encontrar estas evidencias. Paleontólogo en cuerpo real, ¿sí? Pero hay varios paleontólogos y paleontólogas que están trabajando, que lo están mirando, y qué lindo sería que salgamos más allá de la paleontología, que salgamos más allá de la geología y la biología, y que cualquier persona con interés se suba a este cohete marciano que nos está brindando nada más y nada menos que Internet. Una buena conexión a Internet nos ayudaría. Así que esto ha sido todo, la charla, ¿sí? Les agradezco, espero que se haya entendido. Mis redes sociales están ahí, a Lucigenia, pueden seguirlo si les parece interesante, pueden hacerme llegar lindos comentarios en público y las críticas por privado, aunque en general la gente hace al revés. Pero no me importa. Gracias por compartir el espacio. Sí, gracias al Planetario, gracias Tomás, a Diego también, que hoy no vino, pero bueno, gracias porque esta es la segunda vez que estoy acá. Bueno, sí, de nuestra parte un placer. La verdad es que la charla estuvo buenísima. Nada, yo pedir una pequeña disculpa porque tuve unos pequeños problemas técnicos y tuve que hacer un cambio de dispositivo en el medio. Espero que no se haya notado mucho. Pero bueno, ahora obviamente están invitados a dejar sus preguntas, también comentarios, lo que quieran dejar en el chat, que las vamos a leer. Y de paso, ya que estamos, yo tenía un par de preguntas para hacerte para romper un poco el hielo, igual ahí veo que ya alguna está llegando. Primero, vos hiciste mucho énfasis en la rigurosidad, como que no se puede decir como, bueno, vida en Marte así de una, digamos, como que hay que generar todo un proceso, pero igual como que me surgió la pregunta de, ¿alguien llegó a aventurar que, bueno, si hubo vida, qué pasó con esa vida? ¿O es como demasiado, es como ir mucho más allá? Y eso es muy difícil. Vos pensás que las extinciones, si bien son un proceso común en la naturaleza, al día de hoy son algo bastante común, las extinciones masivas en la Tierra incluso siguen siendo motivo de debate, ¿sí?
Entonces, si nos cuesta verlo hoy en la Tierra, incluso con los dinosaurios, que todos decimos, bueno, sí, cayó un meteorito, generó un cambio climático, si bien está muy aceptado que eso ocurrió, también se asocia a otros fenómenos como el vulcanismo. Es muy difícil saberlo, ¿sí? Así que, si hubo vida en Marte, ¿por qué se pudo haber extinguido? Es muy difícil saberlo, Claro, ¿sí? claro. Sí es cierto, y esto hago mucho énfasis en el tema de ser rigurosos, porque, por ejemplo, hace poco surgió la noticia también de que había hongos en Marte, un trabajo que mostraba un montón de fotos que comparaba, que hacía comparaciones, y decía que había un tipo de hongos llamados Psidiomicota que habían sido fotografiados con el Curiosity. Lo cierto es que cuando uno busca esas fotos, si bien las ve, se ven lo que dice, son fotos medio pixeladas y le falta mucha rigurosidad científica, al punto que ese trabajo nunca fue publicado en una revista científica por pares. Entonces, uno puede encontrar, si puede proponer cosas, está buenísimo que así sea, pero como les digo, está muy cerca de la pseudociencia, de lo que uno quiere creer, porque el Claro. científico siempre está pegado a lo que quiere creer. O sea, el científico más riguroso que te dice que no quiere, que es totalmente libre de cabeza abierta y no está condicionado, miente. Sí, científico o científica que dice eso, no eres mi amigo, sí, porque siempre estás condicionado por tus sentidos, por tu formación. Por eso está lindo que esto se trabaje entre geólogos, biólogos, paleontólogos, que tienen distintas formas de verlo. Pero uno está condicionado y a veces uno quiere ver, ¿sí? Lo que uno encuentra lo que quiere ver. Así que hay que tener mucho cuidado y por eso hago hincapié esa parte final y hincapié en la metodología que se propone, ¿sí? Claro. Sí, igual yo te hice la pregunta porque quiero creer. No, pero sí, clarísimo lo que estás diciendo. Bueno, y ya que hablamos de especies extintas, ¿me querés contar un poco sobre Alucigenia? Que bueno, un par de cosas contaste, pero bueno, como que me gustaría como, y también para que le cuentes a la gente que nos está viendo un poquito más de qué se trata este proyecto y hace cuánto que estás con eso. Bien, bueno, Alucigenia, que ustedes pueden seguir en las redes, ¿sí? Está escrito ahí, por favor, quiero que siga sonando el celular, que llegan followers. Alucigenia es un proyecto que empecé hace 2 años, ¿sí? Donde lo que busco es comunicar ciencia, hacer comunicación científica, pero mezclando muchas cosas, ¿sí? ¿Y por qué le puse Alucigenia? Bueno, porque Alucigenia es un fósil muy antiguo, muy particular. No sé si querés mostrarlo, hacer doble pantalla, pantalla compartida y mostrar la A imagen ver, que tengo cargada. creo que lo puedo superponer, o sea, se está viendo ahora solo esto, se escuchan nuestras voces, pero se está viendo Ok. el chat. Bueno, ahora si se los puede mostrar Tomás, van a ver que es un fósil, era fósil medio raro, un animal que al principio decían, ¿qué es esto? Sí, ni siquiera algunos decían, ¿es animal? Es una mezcla, al principio se creía que era una mezcla de cosas, ¿sí? Pero resultó ser un fósil bastante interesante, que hizo volar mucha imaginación. Se llama Alucigenia precisamente porque es alucinante, ¿sí? Y porque, bueno, nos hace ver cosas fantásticas. Y un poquito a eso está apuntado el proyecto Alucigenia, que ustedes pueden seguir en las redes. Es mezclar ciencia con todo, ¿sí? Durante mucho tiempo yo estuve en el grupo de stand-up científico, o sea, mezclar humor con ciencia, ¿sí? Un saludo a los amigos de Popper. Es mezclar fútbol con ciencia, la charla que di el año pasado acá es la de Maradona, o sea, cómo Maradona nos explica la evolución humana. Esa es una charla que es muy linda por lo que representa el Diego. Mezclar el rock. O sea, mezclar artes escénicas, rock, fútbol, todo con ciencia, ese es el objetivo de Alucigenia y por eso se llama así. Claro. ¿Y hace cuánto que estás con este proyecto? 2 años, básicamente. 2 años desde que empecé con el tema de difundir las redes sociales, las charlas de Maradona la hice en 2018, la charla del rock y ciencia fue 2019 y bueno, esta la tenía pendiente, como les digo, hace mucho. La estoy estrenando ahora, lo cual es un gusto que sea en el planetario. Pero Claro, sí. claro. Sí, bueno, y ojalá que bueno, que la próxima pueda ser de forma presencial y de paso proyectamos a Marte en el planetario, que siempre, siempre es lindo. Pero bueno, no sé si vi pasar alguna pregunta del chat, no sé si Juan la quieres poner en pantalla. A ver. Bien, Juan me pregunta: Hola Martín, me encantó la charla. ¿Por qué los minerales de carbonato se buscan para encontrar hallazgos de vida pasada en Marte? Bien, en general porque los carbonatos están vinculados a ambientes marinos o ambientes salobres. Y en general, como dijimos, todo lo que sea vinculado al agua está muy vinculado a la vida, ¿sí? De hecho, los últimos hallazgos más prometedores respecto a Marte tienen que ver con eso, con que encontraron
aguas salobres, ¿sí? O sea, depósitos de agua salada, lo que supone que puede haber habido cierto tipo de vida. O sea, no es que pudo haber habido, sino que el ambiente sería propicio, ¿sí? Pero los carbonatos, los estromatolitos, todo eso está vinculado a rocas de tipo carbonáticas en muchos casos. Y de hecho, el trabajo en Oranovke se hizo en ambientes hipersalinos, o sea, compara con ambientes salinos. Bien, y yo tengo otra que me surgió. Este tipo de estudios y este tipo de propuestas, digamos, vos al principio dijiste que, bueno, Venus no, que aparte porque, o sea, Venus no tiene el mismo magnetismo, no nos interesa lo mismo que Marte, hay un cuento de regraduría de Venus igual, eso se llama la lluvia eterna, la larga lluvia, súper recomendadísimo, pero no tiene el mismo atractivo, digamos, que tiene Marte. Y ese cuento es mucho menos conocido que las crónicas marcianas, pero bueno, a lo que voy con todo esto. ¿Hay algún otro? O sea, ¿solo en Marte se está pensando este tipo de estudios o en exoplanetas y esas cosas? ¿Hay Con alguna idea, rovers y digamos? demás, sí. Ahora lo que se está planeando es ir a un asteroide, que ahora no me acuerdo el nombre, para traer muestras. Pero con rovers de este tipo, que son laboratorios grandes, sí, son básicamente con Marte. Hasta donde sé, Venus no. Y los otros grandes candidatos son Europa, la luna de Saturno, Encédalo y creo que Io era la, no, Titán era la otra. Son los tres grandes lugares que se supone en el sistema solar que podrían albergar condiciones para la vida, ¿sí? No quiere decir que haya vida. De No, hecho, Europa, claro. sabemos que Europa tiene oxígeno, o sea, a partir de datos satelitales, a partir de superposición de imágenes, se sabe que hay mucho oxígeno, pero también se sabe que es oxígeno no generado por organismos vivos. Pero bueno, por ahora lo que más importa en este momento es Marte. Claro. Sí, además, bueno, o sea, Europa está como en una distancia, o sea, es en comparación, o sea, llegar a Marte ya es difícil, llegar a Europa es como Sí, había, no, a Titán se estaba lanzando creo que en 2027 pero una sonda, creo que no tenía un aterrizador, pero se está trabajando desde ese punto de vista. Ojalá algún día podamos tener imágenes así porque las recreaciones artísticas o lo que se cree de las lunas heladas, sí, que es la segunda obsesión, decía el otro día, estaba leyendo un trabajo, la obsesión que tiene la gente con las lunas heladas, o sea, los científicos, que aseguran que ahí va a haber más vida que en otros lugares, posibilidades de vida, en realidad, pero bueno, ojalá se pueda porque son... Es muy linda los modelos que se hacen en esos lugares. Claro. Bueno, a ver si llegó alguna otra pregunta por el chat. Bien, ahí Alejandra pregunta, ¿en qué año crees que llegará un humano a Marte? ¿En qué año llegará un hombre a Marte? Perdón, no entendí, se cortó justo. Sí, ¿en qué año crees que llegará un humano a Marte? No tengo idea. No tengo idea, eso depende de agencias espaciales que manejan información que yo no, depende de claramente muchos presupuestos que para uno son exorbitantes. También hay mucho de especulación, ¿sí? Elon Musk decía que en 2030 íbamos a ir, más allá de que está avanzando un montón, no parece cumplirse ese plazo. Por lo pronto yo, como digo, siempre estoy disponible para ir. Soy paleontólogo, puedo aguantar climas extremos. Si la Agencia Espacial Europea me da tiempo, mando la presentación. Pero eso, sinceramente, yo no podría decirlo. Ya les digo, aparte porque eso son cosas muy vinculadas a la tecnología, ¿sí? O al planteo técnico y no tanto a lo científico, ¿sí? Que es a lo que me dedico yo. O sea, yo trato de buscar explicaciones y no tanto de aplicarlas, ¿sí? Claro. Bueno, de mi parte no hay más preguntas. Si en el chat todavía está abierto, si quieren dejar alguna última pregunta. Pero bueno, si no, ya vamos cerrando. Bueno, fue un gusto tenerte acá, Martín, aunque sea de forma virtual. Esperamos que se pueda repetir el año que viene de manera presencial en el planetario. Extrañamos un poco todos. Y bueno, justo llegaron un par de preguntas más, así que cuando quieras igual podemos cortar, pero si Sí, no, no, quieren no, no. leemos las últimas Si preguntitas que van no están llegando. apurados, yo me quedo Yo un sí, rato no más. tengo ningún tipo de apuro. Nos quedamos. Bien. La Winra, Inra, perdón si pronuncié mal esto, pregunta.
¿Cuánto ha beneficiado el trabajo del Ingenuity en la búsqueda de patrones que puedan ser indicadores de vida? Bien, acá hay un tema con el Ingenuity, ¿sí? Y es, tiene que ver con esto que dije de, respecto al, al planteo, a la diferencia entre desafío tecnológico y desafío científico. El Ingenuity, en realidad, los que no saben, es un pequeño helicóptero que estaba volando, que fue con el Perseverance. Pero en realidad es un desafío técnico, ¿sí? No va a aportar demasiado y sustancialmente al conocimiento del universo y de Marte, ¿sí? Tuvo mucha repercusión y un poco ese era el objetivo que tenía la NASA. Sí, sabemos que la NASA es un organismo científico, pero además es un centro de comunicación científica descomunal, es uno de los mejores que existen. Y todos estos tiempos que tiene la ciencia, el tiempo que tarda en, bueno, ok, encontré esta forma, encontré esto, se publica, o sea, hace todo un proceso científico, puede durar 2, 3 años. Eso no es compatible con la comunicación científica. Entonces el Ingenuity es más un proyecto de comunicación científica para atraer la atención, ¿sí? Para mantener la atención del público y seguir generando curiosidad, más que como un elemento de conocimiento de Marte. Y ¿sí? Obviamente que saca fotos, permite para el movimiento, permite tomar decisiones. Pero en sí no va a ser muy influyente en cuanto a lo que es conocimiento de Marte. ¿Sí? Ya les digo, es un hermoso trabajo y es impresionante. Y aplaudo a la NASA por haber cumplido... haber llegado a cumplir esa meta de hacer volar un dron en otro lugar, y sobre todo por cómo generó esta atención en los medios y cómo se pudo hablar de Marte gracias al Ingenuity. Pero bueno, Laura, en principio, esos patrones del Ingenuity no está sumando demasiado. Claro, claro. Sí, igual es súper interesante eso que traes porque es real, digamos, como que a veces hay como una demanda de la sociedad de, bueno... pagamos a través de nuestros impuestos y esto, un montón de un sistema científico, bueno, ¿para qué? Que tal vez uno que está dentro lo tiene bastante claro, pero bueno, este tipo de proyectos como que siempre alientan un montón y como que siempre despertar interés en la gente como que para mí es súper esencial, digamos, y nunca está de más, digamos. Claro, por eso también suben las fotos en tiempo real, o sea, durante mucho tiempo además la NASA generó como ese secretismo que dio origen a todas las teorías conspirativas que a uno se le ocurran. Y hoy en día no, suben las imágenes porque te dicen, acá está, estamos haciendo esto, estamos trabajando, punto. Obviamente quizás haya un filtro, no sé cómo es la interna, pero hay como una respuesta pública a eso. Y fíjate cómo demanda la curiosidad que en un momento yo mostré la imagen, ¿cada cuánto tiempo descubren agua en Marte? O sea, cada 2, 3 años sale esa noticia y es algo que ya se conoce hace mucho. Bueno, eso tiene que ver un poco con esa necesidad que pide el público. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta. Bien, Juanma pregunta. Gracias por responder mi pregunta. Siempre leo que el petróleo es un fósil natural. ¿Podría encontrarse esta sustancia en Marte? Bien. Es una buena pregunta. Como hipótesis la podemos postular, sí, porque en general el petróleo que uno asocia a los dinosaurios está vinculado a actividad de microorganismos. Pero además tiene que haber otro tipo de materia orgánica. Como hipótesis podría ser, sabemos que hay evidencias de microorganismos que no están confirmadas, sí, insisto, todo un modelo, lo que les mostré de Noronofsky, y ahí está lo que, el límite que uno se tiene que poner a la hora de responder. Como hipótesis, puede que sí, posiblemente haya petróleo o algo similar. ¿Sí? Al día de hoy no se está trabajando en buscar eso y no es posible afirmarlo. ¿Sí? Como hipótesis es válido. Sí, tenemos que sumar un montón de evidencias para confirmar esta hipótesis o no, o descartarla. Claro, claro. Y bueno, ya que estamos con el tema de la energía en Marte, paso un chivo de una charla previa que hubo en este ciclo de charlas que dio Sonia Bota, una ingeniera de la Universidad, también de la Universidad Nacional de La Plata, en la que un poco en un momento habla de distintas fuentes de energías que se podrían encontrar en Marte. La súper recomiendo cuando termine esta charla. Si no tienen planes para esta noche, que parece que está medio lluviosa, está para seguir, para maratonear. Pero bueno, sí, siempre es como... Igual, no sé si quedó claro, lo repito cada vez que se habla de petróleo, queda claro que el petróleo no viene de los dinosaurios, ¿no? O sea, uno lo asocia, pero en general tiene que ver con microorganismos, otro tipo de materia orgánica, no dinosaurios, por favor. ¿Sí? Por eso, que eso quede muy claro. Sí. Vale mucho la aclaración.
Pero sí. Va, yo lo tengo claro, pero bueno, yo estudio física, así que sí. Si no lo tuviera claro, estaría en problemas. Pero bueno, bueno, no sé si por ahí llegó alguna otra pregunta. Bien, Odyssey Aerospace pregunta. Muy buena charla, todo muy claro. ¿Cómo te empezó a interesar todo lo relacionado a la paleontología? Saludos. Bueno, todo empieza cuando tenía, cuando era niño. Y, bueno, como todo, siempre quise estudiar, ser paleontólogo de chiquito. Yo hice otro camino, en realidad. Arranqué estudiando veterinaria, porque me gustan mucho los animales. De hecho, mi tesis está centrada en las huellas de aves. Pero básicamente lo que me terminó de torcer a la paleontología es lo que es evolución, todo lo que es la evolución y la ecología, que es a mí lo que me terminó de torcer. La paleontología tuvo que ver, obviamente, de chiquito con mi amor por los dinosaurios, y la evolución, sobre todo, cómo esta diversidad que hoy vemos es todo producto de la evolución en sus múltiples facetas. En general, la paleontología, igual yo estoy en la UBA, no está tan enfocado en ese sentido, tiene otro enfoque distinto. Creo que en La Plata sí le dan un poquito más de atención, pero bueno, de fondo es eso. A mí me empezó a interesar a partir del estudio evolutivo. Bien, y yo sumo un poco a esa pregunta porque es poca la gente que hace posgrados, especializaciones en comunicación pública de la ciencia. ¿Por qué se te dio, digamos, eso? Y básicamente siempre me gustó, o sea, la parte, como ven, soy muy verborrágico, pero me gusta mucho comunicar. Desde que arranqué la carrera, yo trabajé mucho tiempo en Tecnópolis. Yo arranqué en 2011 a 2010 la carrera, y en 2011 se abrió Tecnópolis. Yo trabajé 5 años ahí, o sea, desde el día cero estuve trabajando en comunicación pública de la ciencia. Yo lo venía haciendo a partir de dar charlas de una reserva natural, a Laguna de Rocha. O sea, siempre estuve de una u otra manera vinculado a la comunicación pública de la ciencia. Entonces, cuando me gradué y tuve la posibilidad de hacer el posgrado, tenía que hacerlo, sentí que tenía que hacerlo, estoy muy contento de Claro. haberlo hecho, y como digo, con el grupo que es divino. Pero la comunicación pública de la ciencia también sirve para esto, me parece. No solo para despertar vocaciones científicas, sino para pensar todo de una manera distinta, ¿sí? Mirar las rocas, buscar. Si hay alguno de acá, alguien se va y me dice, che, qué loco, vi una roca con tal forma, o empieza a entrar todos los días a ver el Curiosity, la página del Curiosity, para ver las imágenes. Para mí está genial, o sea, fomentar la cultura científica. Cambia la forma de pensar, creo que eso está buenísimo de la comunicación pública de la ciencia. Sí, claro, sí, súper, súper de acuerdo, pero bueno, siempre es como que tal vez la gente que no está tan metida en una carrera científica es algo que digamos como que no se fomenta mucho, por lo menos en todas las carreras científicas que yo conozco, digamos como que no es como que cuando te plantean la salida laboral, por lo general de comunicación no se suele hablar mucho, que es algo que por suerte viene cambiando y me parece que bueno, este tipo de actividades, este tipo de cosas como que ayudan a fomentar que se haga cada vez más. Obviamente, el planetario siempre queremos apostar a que venga más gente, a que más gente se involucre, pero bueno, son procesos, digamos, tal vez hace 20 años, digamos, le decías a alguien, me interesa la comunicación de la ciencia y te decía que es eso. Sí, al día de hoy todavía existe, o sea, organismos como CONICET, por ejemplo, miran raro al científico o científica que hace mucha comunicación, ¿sí? Acá hay que agradecerle mucho el trabajo que está haciendo Diego Golombek, que es un referente en comunicación, pero él también está diciendo, loco, la comunicación es un trabajo científico, y estos cambios que está diciendo que se están dando un poco son producto de él y de muchas instituciones. De hecho, no sé si alguno mira Big Bang Theory, la serie, pero en el primer capítulo, el jefe del laboratorio donde empieza a trabajar Sheldon, se dedica a la comunicación científica. Sheldon lo odia por eso. Pero el tipo dedicándose a la comunicación científica está a cargo de un laboratorio. Entonces, bueno, hay otra concepción que uno tiene. Bueno, otros países tienen otra concepción de la comunicación, pero bueno, buenísimo que se esté cambiando eso. Y que haya tres posgrados. Sí, porque yo lo hago en la UBA, en Exactas, pero hay uno en Córdoba, hay uno en la Universidad de Río Negro. Así que ahí empieza a haber como cierto movimiento interesante. Sí, tal cual, tal cual. Sí, a mí me súper interesa y bueno, siempre está bueno como pensar, poder buscar otras alternativas, digamos, a las tradicionales y también, bueno, obviamente
poder repensar un poco, porque bueno, es lo que vos decías antes, para mí es esencial para el sistema científico que haya una comunicación robusta y que vaya de la mano, porque a la vez también es un sistema que mantenemos entre todos y que está bueno también entender, bueno, para qué sirve, qué es lo importante, por qué estas cosas están buenas que están buenas que sigan pasando. Así que bueno, bueno, me parece que ya no hay más preguntas. Así que, bueno, de mi parte y en nombre del Planetario y la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, saludarte y agradecerte mucho por esta charla que estuvo buenísima. Y bueno, los que nos están viendo, gracias por llegar hasta acá. Recuerden, este ciclo sigue. Sigue, no, ahora no me acuerdo hasta qué viernes del año es, pero el viernes que viene seguro que va a haber otra charla, y el otro viernes también, y el otro también, porque ahí voy a estar yo de vuelta. Así que los seguimos esperando en las próximas actividades. Y bueno, muchas gracias, Martín, por estar con nosotros. Bueno, gracias por la invitación, espero que nos veamos pronto y gracias a todos por las preguntas y el interés. Hasta la próxima. Chao.